Presentamos el editorial hoy titulado Alerta Roja. Con 8 nuevas defunciones y 1.560 nuevos casos positivos de COVID-19 notificadas ayer, tenemos las cifras más altas registradas en los últimos días. El informe epidemiológico confirma lo que especialistas señalan, que la República Dominicana se encuentra a la puerta de una segunda ola de infección, con un incremento sostenido de los casos de contagios en las últimas 3 semanas y cuya mayor expresión podría verse materializada entre los meses de enero y febrero como resultado de las festividades navideñas. La advertencia fue hecha en conjunto por José Rafael Yunén, especialista en cuidados críticos, y José Brea del Castillo, pediatra infectólogo, experto en vacunas. Estos recomiendan al país hacer uso de todas las herramientas preventivas existentes. Sabemos que la gente está cansada que le hablen de coronavirus, pero como medio de comunicación en Telenor no podemos bajar la guardia y permitir que esa segunda ola que se pronostica para enero y febrero nos agarre asando batata. Tenemos que ponernos con tiempo en alerta roja. Hasta el próximo comentario.